casa de Gatico fue construida en 1914 y por un ciudadano inglés llamado Thomas Pedar. Él era gerente de la compañía de cobre de Gatico y construye esta casa para dedicarla a la habitación propia de la gerencia, pero por sobre todo para dedicarla a la administración de la compañía. Al mismo tiempo era una casa donde se celebraban grandes fiestas, banquetes y grandes negocios mineros. Era una casa que marcó una diferencia sustancial con su entorno. El entorno era precario, lleno de calaminas, de tolderías. Sin embargo, esta gran casona alta, de estilo inglés, de hormigón armado con madera entramada, marcaba una diferencia. Y su historia sintetiza gran parte de lo que es la memoria de la minería de la costa del desierto de Atacama, particularmente Gatico y Tocopilla. Fue la ciudad de Gatico, una ciudad de origen boliviano que nace en 1832, momento en que se empiezan a explotar las minas de cobre, particularmente la mina de cobre llamada Mina Toldo. Toldo generó que esta zona de la costa se fuera poblando, porque aquí se instaló un muelle y un horno de fundición de mano de una familia española llamada la familia Artola. Durante el siglo XIX, este lugar tiene ascensos y descensos en su producción de cobre. Sin embargo, a fines del siglo XIX, esta familia se retira, se crea lo que es el municipio de Gatico. En 1905 llega una firma inglesa llamada Gibbs & Son y ellos generan un proceso de inserción tecnológica, se instalan hornos de fundición que generan una mayor escala de producción, llega la electricidad, se instalan muelles mucho más grandes, un pequeño ferrocarril que articulaba la fundición con el muelle, y a contar de 1905 Gatico tiene un apogeo y tiene un aumento de los flujos navieros. Empiezan a llegar barcos de Nueva York, de Baltimore, barcos de Europa, de Asia, de Oceanía, que vienen a buscar cobre, un tipo de cobre llamado cobre blister, que son unas planchas semirefinadas que empezaron a difundirse por todo el mundo. Sin embargo, el año 1921 viene una gran crisis económica del cobre, el cobre bajó de precio y Gatico empieza a tener un despoblamiento. El censo de 1920 indica que Gatico llegó a tener 7.500 habitantes, incluyendo a los mineros de Michilla, que eran de la misma empresa, y también a la gente que vivía en el campamento de la mina Toldo. A contar del año 21, viene un proceso de despoblamiento, de desmantelamiento. Sin embargo, el año 27 se reanudan las labores, pero simultáneamente deja de ser municipio y todos los funcionarios municipales se trasladan a Tocopilla. Lamentablemente, el año 29, viene la crisis económica que se inicia en los Estados Unidos, que repercute fuertemente a contar del 29, del 30, del 31 y el año 32. Sin embargo, una serie de otros proyectos mineros buscan que Gatico vuelva a renacer, así como entre el año 34 y 35 hay nuevos proyectos, sin embargo decaen. Lamentablemente, para la historia de esta ciudad, viene lo que es el aluvión del 25 de julio de 1940, un aluvión que arrasó con el poblado, arrasó con la fundición, arrasó con todas las casas y arrasó con el campamento de la mina Toldo. Desde entonces Gatico dejó de ser lo que era y se convirtió en lo que es hoy. Un lugar lleno de memoria, un lugar desmantelado a la vez, pero al mismo tiempo constituyente de un patrimonio industrial de Tocopilla que nos habla de que la historia de la minería tuvo una gran importancia en esta zona de la costa y desde este punto se articuló Tocopilla, Gatico, Cobija y gran parte de las economías del mundo. El cementerio de Gatico data de 1907, momento en que la municipalidad construye este cementerio, y llama la atención que hay una gran cantidad de niños, y estos niños fallecieron en primer lugar por la baja calidad del agua, lo cual implicó una gran cantidad de dramas intestinales, de problemas estomacales, pero también de problemas que tienen que ver con la coqueluche, la alfombrilla, el cólera, la gripe. Entonces, todas estas enfermedades generaron una alta mortalidad infantil. Y lo curioso es que estos niños en sus tumbas están todos mirándose al mar. El andarivel me gustaba mirar a mí cuando corría para allá, para acá. El andarivel corría de Mina Toldo hasta Gatico, por andariveles, los tremendos que bajaban el cobre. Era una mina muy rica, Gatico. La Mina Toldo. Esa mina dio mucho metal, y metal del bueno. Ahora ya no hay nada. ¿Se acuerda del barco? Claro que me acuerdo. Yo me subí a este barquito todo el tiempo. Era muy lindo, mi Gatico. Era grande. Tocopilla era el rincón del diablo. Y Gatico era Gatico. Margarita del Carmen Rojas Mendieta. Este chalet vivían todos los gringos. Habían 40, 60 empleados en este chalet. 60 o 40 empleados vivían en este chalet. Martol era la calle principal. Había un local lindo, grande. Estaba el correo ahí en la calle Artola. Lo único que queda es donde estaban los carabineros, el agua. Ese que se ve afuera era el estanque del agua de los carabineros. Yo fui reina de Gatico. Yo fui candidata reina por 3 veces. Porque, pero antiguamente no había para sacar fotos. No había napo. Así que no pudieron sacarme fotos. Don Juan Garday era muy nombrado un Gatico porque era del registro civil. Garday era una persona que era muy buena. Al menos conmigo, cuando murió mi mamá, ellos me protegieron mucho a mí. Porque mi mamita murió en accidente. Se dio vuelta la camioneta porque ella trabajaba cocinándole a los mines, a los vialidad que es ahora. Antes eran huellinos, no era vialidad. Y ella era la cocinera de ahí. Les cocía, les cocinaba, les lavaba a todos los carabineros. Mi mamita trabajó mucho para criarlos a nosotros, porque mi papá murió muy joven. Yo, mis recuerdos son tan lindos, porque yo me iba con mi papá, era mariscador. Mi papá ponía una tabla, ponía un almohadón y me echaba al hombro. Y yo me iba con mi papá a mariscar. A Poza Verde, allá me iba con mi papá a sacar erizo, pero erizo, no ericito, erizo. Iba a la cancha a ver los jugadores. La María Torre era toldina y yo era gatiqueña. Y lo agarramos del moño, porque peleamos por los jugadores. Y me iba con mi canasta de dulce a vender los dulces yo. Los jugadores jugando y me compraban todos los dulces. Ay, para el aluvión. Cuando fue el aluvión, lo ¿sabes qué? Como llovía, el barro pasó por mi casa. Gracias a Dios y a la Santísima Virgen, que mi hermano que lo saca de ahí y la casa que se derrumba. Y lo fuimos al chalet. El que vivía ahí, el que trabajaba para el gringo, los iba a meter para adentro. Y el alemán dijo no. Los dejó toda la noche mojándolo en el corredor. Al otro día recién nos tuvimos que salir porque había un hoyo. Sí, es un hoyo por ahí donde por la lluvia. El agua se encajó ahí. Mi hermano casi se cae con mi hermana y embarazada. Menos mal que se alcanzó a firmar. Al otro día, la señora Perina, la dueña de la panadería, los vino a buscar. El alcalde los llevó ropa para todos, zapatos, todo, pero para mi mamá no tenía. Era una tremenda vieja más grande que yo. Don Víctor Contreras Tapia. Él los llevó de todos nosotros. Y él fue y me fue a buscar para de Tocopilla, Gatico, y me trajo para acá. Y como yo tenía a mi prima acá, entonces llegamos de la ñata. Donde mi prima llegamos, pero me fue a buscar don Víctor Contreras Tapia, un caballero muy bueno. Mis hermanos quedaron allá, y como yo era la única mujer y puros hermanos hombres, así que una comadre de mi mamá, la señora Cornelia, me trajo para Tocopilla a vivir con ella. Ahí me enamoré, ahí me casé. Mira aquí. Aquí está. Pilluco, hay uno que es pilluco. Ahí está mi gatito. Yo fui muy feliz. Cuando murió mi mamá, se cuenta. Que mi mamita murió en un accidente. Acá está. Ahí está. Había un kiosco igual como el que está en La Tirana. Igual. Ese kiosco. Ahí cantaba yo ahí arriba. Ahí bailaban las cuecas. Porque con mi hermano Tino los tenían las parejas para bailar cueca. ¿Quién bailaba mejor la cueca? Yo se la ganaba por mi hermano Tino. En todas partes bailábamos cueca. Aquí cantaba yo, aquí recitaba yo. Por eso tengo muchos recuerdos lindos cuando yo jugué a ti. Ahí está el chalet. ¿Y dónde vive usted? ¿Más acá? Más acá. No sale mi casa ni la de la Mariquita. ¿La Mariquita Barrio qué es lo que era? Almacén. El almacén, aquí está. La Mariquita Barrera, el almacén. Don Raimundo era un veterano que era colita. Este es el correo. Acá está el correo. Después del correo, había un local grande donde bailábamos todos. Pensale. Estale. Mira las de bote. Antiguamente no habían botes con motor. Eran puros botes a remo nomás. ¿Y a vela? El bote a la vela y puro remo. Que mi hermano ahí iba a pillar las albacoras y las chuceaba. Bueno, para pillar albacoras, piticucho. Pero fueron años muy felices. Pero cuando murió mi mamá, se acabó todo. Y el muelle era un tremendo muelle. Y bonito. Mi papá trabajaba en los hornos, unos tremendos hornos. Oh, hasta los viejos. Ahora ni me acuerdo los nombres. Estas son dos viejas. Ahí está la María Torre, que murió la María también. De Gatico voy cantando yo nomás. Sí. Nadie más dura la vieja. Estos son los hornos. Sí. Los hornos de Gatico. Mi papá con una tremenda pala le echaba el carbón para resacar el agua. Hacer resacar el agua. Sí. Agua salada, agua dulce. Y mi papito trabajaba ahí. La fundición de cobre. Ahí está el muelle, ahí está la fundición de cobre. Y ahí está la chimenea. Y ahí arriba trabajaba mi hermano. Pero eran años tan lindos que ya no vuelven. Era una mina muy rica, Gatico. La mina Toldo. Era muy lindo, todo limpiecito. Esa mina dio mucho metal. Y metal del bueno. Mi Gatico fue muy tranquilo. Muy tranquilo. Yo tengo lindos recuerdos. Cuando íbamos al centro, que una tremenda, era un club grande. Ahí bailábamos. Cuando no, lo íbamos con la Ferisa, la Lina y la Marta a bailar al chalet. Llegaban mineros, llegaba gente de afuera, los llevaban a bailar allá al chalet. ¿Y cómo era el chalet? Lindo, pues, hijo. Yo tenía 40 piezas. Y ahora es un socavón, pues si no hay ni una. Es un solo, está hueco. No hay ni una pieza. Se robaron todo y lo dejaron la pura. El chalet, la pura estructura de afuera, nada más. Adentro no hay nada. Lo que mira, está en Michilla, lo que está en Michilla, todo es de Gatico. Sí. Tocopilla se sacó todo lo de la iglesia. Una lancha. Pero esa lancha era de los Silva. ¡Qué bonito! Ahí me paraba yo a esperar a mi hermano. Cuando venía mi pitecucho con la albacora. Pero mi Gateco era muy lindo. Le dejo este regalo de Gatico. ¿Verdad? Para que usted... Gracias, porque no voy a leer este. Más allá de este canto, este día, el otoño con su inmensidad. Más allá del silencio, la noche, una historia para recordar. Más allá de la tierra, la lluvia, el olvido y su nada final. Estarán en tu boca, mi boca, mis besos, allí dormirán.